Gloria a Dios. 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 Que toda la gloria sea del Señor. Nosotros vamos ahora a la palabra de Dios. Ubique su Biblia en Hechos de los Apóstoles. Estaremos estudiando desde el versículo 56 hasta el 60 y continuaremos con el capítulo 8 del 1 al 20. Le repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 56 al 60, que es el final, y continuaremos con el capítulo 8 desde el verso 1 hasta el 20. Hermano Henry nos da lectura a la palabra de Dios. Dice así: y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo, capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. Entonces aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Acompáñame en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gloria y honor, Señor, al comenzar en estos matutinos, en esta semana que tú nos concedes más de vida. Padre mío, trabaja en los corazones de los oyentes, los televidentes, esta palabra gloriosa que es tu evangelio, que se predique con toda libertad. Padre mío, en el nombre de Jesús es mi petición, y nosotros, tu pueblo, decimos amén. Toda la gloria sea para el Señor. He aquí, mis amados hermanos, la muerte del segundo mártir por causa del evangelio. El primero en todo Jesucristo lleva el primer lugar, el primero de los mártires por los pecadores, el primero de la resurrección también, nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, mis amados hermanos, aquí tenemos el segundo mártir, nuestro hermano Esteban. Él era prácticamente, no era un hombre que había sido llamado para ser profeta, nada. Lo llamaron fue para que fuera mesonero, un mesonero sirviendo las mesas, repartiendo comida. Él hacía su trabajo de repartir comida, pero nadie le prohibía predicar. Repartía la comida y salía a orar por los enfermos, echar fuera los demonios, y la gente quedaba maravillado. Prácticamente, amados hermanos, se convirtió en el centro de la evangelización. Mire eso, un mesonero le pasó por encima, mis amados hermanos, en fama, en rendimiento del trabajo, en el esfuerzo, a todos los viejitos que habían andado con Jesús durante 3 años de ministerio. Ahora tenemos un mesonero, o sea que usted puede ser un taxista ganador de alma, usted puede ser un médico ganador de alma, un abogado ganador de alma, un maestro de escuela ganador de alma, un agricultor ganador de alma, usted puede ser una ama de casa, una esposa ganadora de alma, ganándose a las vecinas, hace la comida en su casa, pero usted, después de orar y buscar el rostro del Señor, lleva la palabra de Dios en el barrio y se están entregando la gente, no con el pastor, no con el anciano, no con el evangelista, sino
con la ama de casa. Aleluya. Una ama de casa, una esposa común como cualquier otra, pero esforzada, valiente, que tiene compasión por las almas, que sabe que las almas van camino hacia el infierno y que si nadie los alerta, si nadie les predica, se van a perder. Y esa ama de casa, ese limpiabota, un limpiabota ganador de alma. Cualquiera puede ganar alma para Cristo. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Diga conmigo, cielito, el que gana almas. El que gana almas. ¿Qué dice acerca de los que ganamos alma, mi Henry? Es sabio. El que gana almas es sabio. Sabio. Delante de Dios no es sabio el profesor en matemática, en física, en química, en biología, en historia, en geología. No. Delante de Dios el sabio es el que gana almas. El que gana almas es sabio. ¿Es usted sabio? ¿Gana usted almas para Cristo? Hay gente que tienen 10 años en el Evangelio y nunca han ganado un alma para Cristo. ¿Dónde están tus hijos espirituales? ¿Los estás atendiendo? ¿De verdad tienes hijos espirituales? Voy a contarles algo que no está aquí en el pasaje que les voy a explicar. Cuando yo tenía más o menos como unos 6 años de edad, pasé por el estadio de mi pueblo donde estaban jugando fútbol. Y había un muchachito detrás del arco que corría para buscar los balones cuando pasaban de largo. Y yo iba caminando, pero yo dije, este muchachito va para el infierno. Si este muchachito no se salva, este muchachito se lo lleva el diablo con un garabato. Le voy a predicar. Y aunque me habían mandado a hacer un mandado, me paré al lado del muchachito y cuando él corría a buscar el balón, yo corría al lado de él predicándole y repitiéndole Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya tú te entregaste al Señor. No, ¿a cuál Señor? Al Señor Jesucristo, vale, ya yo me entregué, tú tienes que entregarte también. Oiga, hermano, y pegado de trae el muchachito y pegado, bueno, ¿te vas a entregar o no te vas a entregar? ¿Quieres ir para el cielo o para el infierno? No, yo quiero ir para el cielo. Pasó el balón, devolvió, arrodíllate rápido antes que venga el otro balón. Y ahí le hice la oración y siendo yo un muchachito, entregué a ese otro muchachito, se lo entregué al Señor. Aleluya. Hasta el día de hoy recuerdo la primera alma que gané para Jesucristo. Entonces yo soy un sabio. Amén. Yo me gané un alma. Yo me gané un alma cuando era un muchachito. Y desde entonces el Señor me ha ayudado para llevar muchas almas. Amén. A la patria celestial. Amén. ¿Es usted un ganador de almas? Este mesonero llamado Esteban, más que repartir la comida, él se divertía ganando almas para el reino de los cielos. Hacía su trabajo de mesonero, arreglaba las cosas y salía a predicar. Y mucha gente estaba escuchando a Esteban. De los que tenían espíritus inmundos, se les salía el diablo. Él oraba por los que tenían enfermedades y se sanaban. Predicaba, amados hermanos, con mucho fervor. Hay gente que me enferma en el alma cuando yo veo una persona predicando recostado del púlpito. Bueno, hermano, y levanta la cabeza. Hermano, como le estaba diciendo. No, chicos, ponle candela. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Candela al fuego! La Biblia dice que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón,
como para el Señor y no para los hombres. Oye, manito, métele candela al fuego. Haz las cosas para Dios con alegría. Amén. Esfuérzate. Amén. Así como los políticos. Un político, hermano, se mueve los brazos que parece un molino de viento. Si esos políticos se esfuerzan para convencer a la gente, para ganar su voto, imagínese usted, nosotros estamos predicando para que la gente no se vaya al infierno. Aleluya. Para que no se pierdan, porque no hay otro camino para que la gente se salve, solo por medio de Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 56. Ahora lo están apedreando, le están echando piedra. El pobrecito Esteban se está muriendo, pero no se rinde. Aunque está llevando piedra, sigue predicando y predicando con amor. Es así como se gana alma. Usted nunca va a ganar alma insultando al cura, insultando a los pastores, insultando a los policías, insultando a los alcaldes, insultando al presidente, insultando a la oposición. En esa forma usted no va a ganar alma. Usted tiene que predicar a Jesucristo. Dando cacerolazo usted no va a ganar alma. Usted va a ganar alma orando, ayunando, leyendo la Biblia. Amén. Y con mucho amor. Amén. Compartiendo la palabra de Dios con el público. Yo estoy feliz que hoy estoy aquí en el matutino, pero estamos predicándole a los transeúntes, a los pasajeros que están allí en el terminal. Gloria. Ahora les vamos a poner mucho amor a los viajeros. Siempre los vamos a estar saludando. Hermano, que Dios lo lleve. ¿Para dónde va? ¿Para Guanarito? Amén. ¿Para Boconoito? ¿Para Barina? ¿Va para San Cristóbal? ¡Que Dios lo lleve! Gloria a Dios. Ahora no se nos van a dar a la fuga. Ahora los tenemos ahí metidos dentro del saco de Dios. Les pusimos un pantallón grandísimo de 42 pulgadas, como se lo ofrecimos al alcalde Rafaelito, así lo hicimos. Ya está puesta esa tremenda pantalla de televisión en el terminal para que los viajeros no estén ahí durmiéndose y hablando de otras cosas. Reciban la bendición de Dios, amigos viajeros, ustedes que van para cualquier parte del mundo, y ojalá que en cada ciudad los jefes de misiones se reúnan y compren una pantalla gigante y la pongan en el terminal. Amén, amén. Hablen, amén, con el alcalde. Amén. Dígale, queremos que allí estén los matutinos. Eso no es para estar viendo bochinche, es para ver los matutinos, la palabra de Dios. Cuando hay cadena nacional, nosotros nos encadenamos, cumplimos con la ley, pero mayormente la programación son los matutinos. ¡Aleluya! Y todo lo que Dios nos ha dado en Luz TV Internacional. ¿Estás de acuerdo, cielito? ¡Sí! ¡Amén! ¿Cómo te parece esa iniciativa de poner una pantalla de televisión en cada terminal de Venezuela, mi Juan? Bueno, papayito, más que una iniciativa, ahora es un hecho. Ya está puesta y estamos felices, de verdad, como lo decía ahora, muy contentos de poder llevarle a ellos la palabra de Dios. Porque ¿qué hacemos con encerrarnos nosotros aquí en cuatro paredes nada más a predicando nosotros mismos? Vamos a sacar este evangelio, este mensaje, así como lo hacía Jesucristo, y fue la ordenanza que el Señor nos dio. Voy a preguntarle al hermano Juan Saavedra, que es un pastor avispado. Vamos a ver. Hermano Juan Saavedra, ¿pasan muchos pasajeros por los terminales de Venezuela? Sí, pasan bastante, hermano Puerta. Y qué lindo tener una pantalla gigante donde sale de Jesucristo, se detiene uno, donde se consigue esa gran bendición. Muchos pasan, vienen y van. Y es importante oír la palabra del Señor. Le voy a preguntar a mi amigo Custodio. Custodio es mi amigo, ese es mi amigo personal. Vamos a ver. Hermano Custodio,
¿Qué le dice usted a esos pasajeros que van para Guanarito, para Papelón, que van para Caracas, que van para Valencia, que van para los Andes? ¿Qué me le dice usted a esos pasajeros que están en el terminal y van saliendo para Barinas? ¿Qué me le dice, hermano Custodio? Bueno, que Dios le bendiga y que se detengan a ver el gran matutino, ya que para ustedes hay bendición de parte de Dios y así tienen un viaje muy feliz a sus respectivos hogares. Amén. Levanta una oración por los pasajeros para que Dios los lleve con bien, para que no tengan accidentes y para que vayan felices, que no se les meta ningún malandro por ahí a echarle broma cuando van viajando. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, Dios. Mira, Dios, los pasajeros en el terminal, bendíceles, guárdales, Dios, en el nombre de Jesús. Salva sus almas, Padre, y que tomen precaución y atiendan tu palabra a través de los matutinos para tu gloria y que rindan su vida a tu salvación, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Mientras que apedreaban a Esteban, le están echando piedra, mis amados hermanos, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y vio a Jesús que estaba sentado a la diestra del Padre. Lo estaban apedreando, pero él no veía la piedra, él no veía la cara de aquella gente endemoniada. Él estaba mirando hacia el cielo y le caían las pedradas y la sangre le corría de su cabecita, le corría la sangre sobre los hombros, sobre la cara, pero él miraba hacia arriba y él decía: yo veo los cielos abiertos. Aleluya. Y yo veo a Jesús, el Mesías, que está sentado a la diestra del Padre. Y dijo, como dijo en el versículo 56, He aquí veo los cielos abiertos. Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ajá, entonces, ¿qué hicieron ellos? Se arrepintieron. Ay, que el Señor nos perdone, porque estamos matando a un mártir, a un santo, y él está viendo los cielos abiertos y está viendo a Jesús, el Mesías, que está sentado a la diestra del Padre. Ellos cayeron de rodillas y le pidieron perdón a Dios. ¿Qué dice el versículo 57, hermano Masi Rubí? Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Hermano, ¿qué hicieron ellos? Arremetieron a una contra él. ¿Y se taparon? Se taparon los oídos. Se taparon los oídos para no escuchar la palabra del Señor que les estaba dando el segundo mártir por causa del Evangelio. Se taparon los oídos. Se taparon los oídos y arremetieron más piedras contra él. Se taparon los oídos. ¿Qué haces tú cuando oyes los matutinos? ¿Qué haces tú cuando oyes la palabra de Dios? ¿Te tapas los oídos para no escuchar la palabra de Dios? ¿Te pones a leer un periódico, a hacer como que estás leyendo un periódico para no darle importancia a la palabra de Dios? ¿Qué hace usted cuando oye estos matutinos? ¿Qué hace usted cuando oye las vigilias internacionales por las casas? ¿Qué hace usted cuando oye las escuelas dominicales? ¿Es usted de las personas que cambia el dial? No quiero oír eso, no me lo ponga más, que me atormenta. Si la palabra de Dios le atormenta, es señal de que usted tiene el diablo adentro, usted tiene demonio. Por eso le atormenta la palabra de Dios, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. A mí me encantaba escuchar a mi padre predicando. Mi padre era pastor y las veces que le oí predicar, ese mensaje está aquí en mi cabeza. Aleluya. Aunque era un niño, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Versículo 58, diga conmigo, y echándole fuera. ¿Qué pasó cuando ellos le echaron fuera de la ciudad? Le apedrearon. Oiga esto.
en lugar de arrepentirse. Ay, Dios nos está hablando a través del hermano Esteban. Nos está hablando, mire, él está viendo los cielos abiertos y está viendo al Señor Jesucristo que está sentado a la diestra del Padre. Muchachos, no le sigan tirando piedra. A esos evangélicos no hay que molestarlos. Esos son como las abejas. Si le tiran piedra, se alborotan, predican más. ¡Gloria! Siguen predicando. ¡Gloria a Dios! No nos insultan, no nos maldicen. Nosotros le tiramos piedra sobre la casa de oración y lo que hacen es cantar más fuerte y oran por nosotros y nos bendicen. Esos evangélicos parece que son locos. Uno les hace mal y ellos nos hacen bien y ellos nos bendicen. Esa es una señal de que Dios está dentro de nuestros corazones. La Biblia dice que a Jesucristo, cuando lo maldecía, él bendecía. Sí, no, Señor, no devolvía maldición. Él, como un cordero, fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores. Diga conmigo, cielito, enmudeció. Enmudeció. Y no abrió su boca. Y no abrió su cuando boca. Lo maldecía. Cuando devolvía maldición. No devolvía maldición. No devolvía maldición. Dice la Escritura, amados hermanos, que cuando apedreaban a Esteban, los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Oiga, los testigos que estaban ahí, los que decían, sí, nosotros lo oímos, que él dijo palabras contra el templo y contra Moisés. Mentira del diablo. Él no había hablado contra el templo, él no había hablado contra Dios, no había hablado contra Moisés. Mentira del diablo. Satanás es mentiroso y todos sus hijos, todos sus seguidores son mentirosos también, que el Señor los reprenda. ¿Cómo vas a decir que él habló contra Dios, contra el templo, contra Moisés? Pues esos testigos falsos se quitaron sus mantos de oración y los pusieron a los pies de un joven. Era un joven, amados hermanos, esos jóvenes violentos que les gusta ver sangre, que les gusta ver matazones. Era un joven violento. Pusieron todas las ropas para que las cuidara ese joven altivo, ese joven maluco, ese joven matón llamado Saulo de Tarso. Oigan bien, no lo pierdan de vista. Ahí está el montón de ropa a los pies de Saulo de Tarso, y Saulo de Tarso cuidando las ropas de aquellos malandros que estaban matando al segundo mártir por predicarles la palabra de Dios. Los sacerdotes se llenaron de celo porque todo el pueblo se iba detrás de Esteban para oír la palabra y para ser sanado. Entonces ellos se llenaron de celo y apedrearon a nuestro hermano Esteban. Y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, versículo 59, ¿cómo decía nuestro hermano Esteban cuando lo estaban apedreando, cuando ya estaba cayendo para irse con el Señor? ¿Cómo dijo nuestro hermano Esteban en la segunda línea? Yo estoy leyendo el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles. Si usted no sabía dónde yo estoy, anótelo. Hechos capítulo 7, versículo 59. Dice que apedreaban a Esteban mientras que Esteban iba cayendo. ¿Qué dijo Esteban cuando iba cayendo en el versículo 59? ¿Cómo decía Esteban? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Diga conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. Levanta las manos, cielito, que ustedes son grandes actores. Aleluya. Los mejores actores del país son de aquí, de Portuguesa. Diga conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús.
no los culpes de este pecado. No los culpes de este pecado. ¿Cómo digo nuestro hermano Esteban? Señor Jesús. Señor Jesús. Recibe mi espíritu. Recibe mi espíritu. ¿Cómo digo, Esteban? Señor Jesús. Señor Jesús. Recibe mi espíritu. Él murió como el Salvador del mundo. Cuando Jesucristo estaba muriendo, Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando dijo eso, expiró. La cabeza coronada con espina, bañado con sangre, desfigurado el rostro, su cabecita cayó pesadamente aquí sobre el pecho. Gloria a Dios. Y expiró. Así murió el Salvador del mundo y así murió nuestro hermano Esteban. Y así debemos morir nosotros. Nosotros no debemos morir maldiciendo al vecino, maldiciendo a la suegra, maldiciendo al marido, maldiciendo a los hijos. No, hermano, la Biblia dice, bendecid y no maldigáis. Aquí está un ejemplo de cómo debemos morir nosotros, los siervos y las siervas del Señor. Morir perdonando, morir en paz, porque nos vamos a la patria celestial. No le tenga tanto miedo a la muerte. Hay gente que cantan, mis amados hermanos: yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Y apenas tienen un dolor de barriga, salen desesperados. Búsqueme el brujo, búsqueme el médico, búsqueme los... Pero bueno, ¿no quieren andar en las calles de oro con Jesús? ¿No quieren andar allá en las calles de oro con Jesús? ¿Por qué corres tanto detrás de los médicos, detrás de la ciencia? Váyase con el Señor, vámonos. Aleluya. Con el Señor. Gloria. Vámonos. Gloria. Con Él. No le tenga miedo. La muerte es como una burra vieja que nos lleva a la patria celestial. No le tenga tanto miedo a la muerte. Si usted ha cantado que usted quiere vivir allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cantaremos toditos juntos allá en el cielo. Alabanzas al Señor. Todos nos vamos a morir. ¿Por qué tanto miedo a la muerte? Si es el camino para llegar más pronto a la patria celestial. Esteban sabía para dónde iba. Y Esteban estaba mirando al Señor. Ay, ya me voy con el Señor. Cada pedrada que le daba era, mis amados hermanos, un escalón que iba subiendo para encontrarse con nuestro Padre Celestial y con nuestro hermano mayor, Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y Señor. Que Dios te bendiga. Amén. Y que mañana cuando te toque partir de este mundo, no dejemos un mal testimonio. ¡Ay, no me quiero! Mire, hubo un gran poeta latinoamericano llamado Víctor Hugo. Y cuando se iba a morir, agarró por la solapa al médico y le dijo: doctor, la mitad de mi fortuna se la doy si usted me alarga 6 meses la vida. Y el médico le dijo: Víctor, la vida está en las manos de Dios. Cuando lo soltó, se murió como un pajarito. Qué lindo hubiera sido que un poeta de tanta fama, de tanto renombre, hubiera dicho: doctor, no se preocupe, gracias por su servicio, doctor. Yo estoy en paz con Dios. Aleluya. Yo me voy con mi Señor. Aleluya. Prepárate, cielito, prepárate, mano puerta. Amén. Prepárate, mi amén, Juan, papá, amén, prepárate, amén, mi Henry, amén. Que cuando el Señor nos llame a su presencia, podamos decir como amén, nuestro hermano Esteban: Señor Jesús.
Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y que cerremos los ojos con una sonrisa, no con una cara de miedo, con una cara de espanto, como si estuviéramos viendo al diablo. ¡No! Tenemos la esperanza de irnos con él. ¡Aleluya! Más allá de las estrellas, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Que Dios te bendiga, cielito. Si no nos vemos mañana aquí en el matutino, me voy con la esperanza de encontrarte en el cielo, en la patria celestial. Debe haber una diferencia entre el que sirve al Señor y el que no le sirve. Yo siempre recuerdo experiencias de personas que han muerto y observé y oía los comentarios de la gente cuando esa gente que se quejaba: no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir, ayúdeme. Y se agarraba y pedía a lo quien sea. De pronto decía aquella persona que se estaba retorciendo en cualquier enfermedad o cualquier dolencia: denme agua, un poquito de agua. Y entonces yo vi una vez que todos llegaban y miraban y decía: se va a morir porque está pidiendo agua, porque cada vez que toman agua es porque se van a morir. Y eso a mí nunca se me olvidó. Y yo decía: pero ¿por qué piden agua? Se están muriendo, pero ¿por qué piden agua? Yo en mi inocencia no entendía aquello. Hoy en día, a la luz de la Escritura, entiendo que están tomándose el último gota de agua, porque en la eternidad sin Cristo no hay agua, porque va a un lugar de tormento por haber despreciado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta no es una historia cualquiera, no es una historia para entretenerle, es la palabra del Señor. Un hombre que está predicando la palabra, una gente que en vez de oír la palabra, abrir su corazón, se tapan los oídos, rechinan los dientes contra aquel pobre hombre llamado, pobre hombre a la vista de ellos, llamado Esteban. Lo apedrean todo, se quitan la ropa, la colocan a los pies de Saulo: no queremos que esa sangre caiga sobre nosotros, vamos a golpearlo. Y nuestro hermano Esteban allí lo que hacía era como mi Cristo: vea, Señor, recibe mi espíritu. Y dice el versículo 60, y preste mucha atención los que están allí en el terminal de pasajeros, que Dios le ha dado la bendición de que hoy, a partir de hoy, se les abra la bendición para que no hayan tantos accidentes, sino que todos los pasajeros salgan bendecidos, los que van llegando salgan bendecidos, los que están manejando no se vaya a manejar sin que antes reciba la bendición a través de estos matutinos y a través de esta pantalla gigante que Dios le ha colocado allá. Oiga, Esteban dice la Escritura, puesto de rodillas, no andaba como escondiéndose, no, él se enfrentó: me están golpeando. Y mientras le daban pedrada, allí puesto de rodillas estaba viendo visiones, allí arriba estaba viendo al Hijo del Hombre, a nuestro Salvador, porque Jesucristo, él sabía que Cristo no estaba muerto, Cristo había muerto pero había resucitado, y ahora ese Salvador estaba con el Padre eterno en el cielo, para la honra y la gloria del Señor. Y a él quizás le contaron las experiencias de lo que había sucedido con Cristo. Y dice que puesto de rodilla clamó a gran voz, dijo Esteban: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Recordando las palabras de Cristo cuando en la cruz del Calvario dijo: Señor, perdónale, porque no saben lo que hacen. Los que le servimos al Señor, cuando partamos de aquí, no vamos a ir con rencor ni con raíces de amargura. No vamos a pedir agua, porque tenemos la fuente que salta para vida eterna. Nos esperan los ríos de agua viva en la presencia del Señor. Alabado sea Dios. Y dice la Escritura: no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
durmió sencillamente en las manos de Jehová, es su pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hay gente que engaña a las personas diciéndole que Cristo vino a enseñarnos a morir. No, para morir no hace falta ningún curso, ninguna enseñanza. Que cuando lo estén matando ponga la cara así, póngala así, para que cuando le saquen la fotografía usted salga bien en el periódico. No, él estaba confiando en el Señor. Él durmió, porque el creyente no muere, el creyente duerme. Aleluya. En los brazos del Señor. Aquellos enfurecidos, furiosos, dándole pedrada, y él siendo recibido en los brazos del Señor. Que en esta mañana usted se anime. Quizá usted no tiene pedrada, pero siente un dolor en la costilla, siente que el corazón le duele, siente que le duele la cabeza, siente que le duele la columna, siente que el médico le dice que está a punto de morirse. No son las pedradas, no son los golpes, pero hay una enfermedad. Pero quiero decirle que ese mismo Cristo que estaba con Esteban está con usted en esta mañana. ¡Aleluya! Allí donde está usted en su cama, y ese Cristo le va a dar bendición. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. El miedo, y complementando la idea de mi pastor, el doctor Puerta, el miedo a la muerte. Yo cuando era muchacho siempre he sido elegante, no crean que es ahora nada más, no, elegante, buen físico. Claro, tenía pelo en aquel tiempo, pero él tenía buen físico. Y yo caminaba y de pronto veía allá las ataúces, funeraria, el rosario. Ay Dios, yo salía y volteaba hacia un lado asustado. Ay Dios, que no me vea. Yo ver un muerto, oía que se murieron, que oía comentarios. Pero cuando llegaba y les miraba allí, con la boca abierta y mirándome así, esa noche no dormía. Pero ahora los veo, porque siempre veo creyentes que cuando usted va a un evangélico, usted va y los ve así sonriente. Este tipo lo que está roncando, este tipo está durmiendo. ¡Aleluya! Bien, está durmiendo con Cristo, está durmiendo con el Salvador. Qué bueno es que usted comience la semana y la vida pensando que hay alguien que lo espera en el más allá. Vámonos al capítulo 8 del libro de los Hechos. Vamos a continuar. Vamos a el objetivo de este hombre llamado Saulo, aquel que estaba cuidando los vestidos de aquella persona, una autoridad. Dice, y Saulo consentía en su muerte, la injusticia tremenda. Él era una autoridad, en vez de ayudarle, él lo que se gozaba en la injusticia. Y dice que en aquel día, motivado la muerte de Esteban, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y ponga cuidado la palabra iglesia, porque hay personas que creen que la iglesia nos las mandan a nosotros desde Estados Unidos. Los Estados Unidos le mandaron a los venezolanos y a toda Latinoamérica que funden iglesia y que hablen de la iglesia. La iglesia viene de hace muchos años, porque el jefe de la iglesia es nuestro Señor y Salvador, ¡sí! Jesucristo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El fundador de todas las iglesias, de la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo. Allí estaba la iglesia donde se congregaban los cristianos, los que habían conocido al Señor. Pero vino la persecución, porque la sangre llama sangre, un abismo llama otro abismo, y empezaron la persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Usted que me está oyendo y lo que me están viendo, no se ingrese a ese grupo malo y perverso que persigue a los evangélicos. No se ponga bravo cuando pase por el terminal y diga, ahora sí nos componemos, a los evangélicos nos persiguen aquí también en el terminal. En la casa no lo pongo, pero vengo aquí y oigo ese grito que dice, y ey, 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 y me están persiguiendo, me están persiguiendo. Bendito sea el Señor. No diga, por favor, no diga que lo estamos persiguiendo, es Cristo quien lo está persiguiendo. Así estaban persiguiendo a la iglesia. Y dice que todos, oiga la palabra, todos fueron esparcidos. Gloria. Y por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Tremenda palabra, salvo los apóstoles. Todas las ovejitas salían corriendo, perseguidas por aquel hombre y por todas las autoridades. Por Judea, por Samaria, iban huyendo. Es una palabra profética, nosotros vamos a ser perseguidos. Y los apóstoles, salvo los apóstoles, no los persiguieron. ¿Pero por qué?
porque todo tiene su tiempo. Salgan ustedes, que aquí están los apóstoles, porque los apóstoles también tienen su momento de persecución y lo vamos a ver más adelante. Más adelante vamos a ver la persecución. Y oiga bien, allí en aquella calle polvorienta de Jerusalén está el cuerpo tendido, ensangrentado, destrozado por las piedras de Esteban. Nadie se atreve a recoger el cuerpo de Esteban. No, no queremos hacer nada. Ese blasfemo que habló contra Moisés, que habló contra la ley, no lo vamos a recoger. Que se lo coman los gusanos negros. Pero aquí dice los gusanos, los zamuros negros. Y dice el versículo 2, que hombres piadosos, gloria a Dios por los hombres piadosos, los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Dijeron, ese hombre que se murió, la gente es mala, perversa, vamos a ayudarle, ¿cómo lo vamos a dejar allí? Tirado, ensangrentado, vamos a agarrar el cuerpo de ese hombre y vamos a darle sepultura, una cristiana sepultura. Agarraron a Esteban, aquellos hombres piadosos, y lo llevaron a enterrar. La gloria sea para el Señor, por aquellas personas que nos ayudan. Gente piadosa. Cuando a usted le llegue la palabra del Señor, si usted es una junta comunal y llega la palabra del Señor, no se ponga furioso como estas personas. No queremos esa predicación aquí. Nos hace mucha bulla. Queremos ver la novela. La novela está muy buena porque queremos saber si hoy lo besa o no lo besa. Si lee la carta o no lee la carta. Nosotros no queremos nada porque el brujo de la esquina se ponga bravo. No, sea un hombre piadoso. Piadoso, una mujer piadosa, junta comunales, cuando venga, más bien busque a los pastores y dígale, pastor, venga para acá, diga, queremos que nos lleven la palabra de Dios al barrio, porque hay mucha gente mala, están mucha gente perversa, queremos la palabra de Dios, queremos la palabra de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hombres piadosos, hombres que, aunque no profesan la religión evangélica, ellos aman la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Qué mal le puede ser el evangelio a alguien? Versículo 3 del capítulo 8 del libro de los Hechos. Y Saulo asolaba a la iglesia. Vuelve la palabra iglesia. Hay personas que dicen, no, yo no asisto a ninguna iglesia. Jehová es mi pastor y a mí nada me faltará. Mi pastor es Jehová. Él es, y los ángeles son mis compañeros. Y no entienden que debe existir como de un principio la iglesia. Una iglesia donde usted se congregue. La Biblia dice, habrá un pastor y habrá un rebaño. Usted tiene que tener un pastor. Usted tiene que pertenecer a la iglesia de Cristo. Aquí en Guanare hay 45 iglesias Luz del Mundo. Más las congregaciones. Hay otras iglesias también. Usted no puede andar como el llanero solitario, corriendo en su caballo plata, por solamente escuchando el relincho del caballo. No, usted tiene que tener un pastor. Aquí tenemos a nuestro hermano Puerta, que nos pastorea durante la mañana, pero en la noche usted tiene que tener un pastor. Nuestro hermano Puerta aquí en la mañana juntamente con nosotros los pastores, pero usted tiene que tener un pastor. ¿Cómo se llama su pastor? No, se llama Jesucristo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y dónde se congrega? Pues va a tener que congregarse al cielo. ¿Ah? Una iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia suya? Pregúntele cómo se llama su iglesia. Y dice que Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa. Gloria a Dios por Saulo de Tarso, porque se va a convertir al Señor y va a aprender lo que significa a nosotros como creyentes de ir casa por casa. Saulo estaba haciendo lo malo, pero va a conocer al Señor y ahora le va a tocar ir casa por casa, aldea por aldea, ciudad por ciudad, país por país, para hablar sobre los que él perseguía. Y dice, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese espíritu de persecución. No se salvaban los hombres, no se salvaban las mujeres. ¿Qué maldad hacemos nosotros los creyentes? Nosotros queremos que usted viva feliz a través de Jesucristo. Que su vida cambie, que su vida sea transformada. Así que alégrese y gócese, porque usted no tiene ese espíritu de persecución. El Señor le ama, quiere salvarle y quiere que usted comience una nueva vida con Él. Así que diga gloria a Dios en su casa, levante las manos y diga aleluya. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga a todos. Estamos felices, estamos contentos porque tenemos a Jesucristo por dentro. Me corresponde, estamos leyendo la Biblia en Hechos capítulo 8,
versículos 8 y 9, dice, bueno. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. ¡Qué bendición es esto! Así que había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo en aquella ciudad. Es que donde Cristo llega, allí comienza el gozo. Donde Dios llega, comienza la alegría, comienza la paz. ¿Cómo estaba esta ciudad antes de que Cristo apareciera? ¿Cómo estaba esta ciudad? Hay ciudades, como dice la Biblia. La Biblia dice que Dios llevó la luz donde había sombra. Dios llevó vida donde había muerte. Esta ciudad de Samaria estaba en tiniebla. Esta ciudad de Samaria estaba en muerte espiritual. Había amargura, había angustia, habían falsos profetas, habían brujos, habían magos, habían hechiceros. Y nada de eso causaba gozo. ¿Os dais cuenta, amigo, que lo que le estoy diciendo? En Samaria había magos, habían hechiceros, habían brujos, y nada de eso producía gozo, nada de eso producía alegría, nada de eso producía milagros, sanidades y mucho menos salvación. Esa ciudad estaba diseminada, estaba llena de brujos, de magos, de hechiceros, engañadores, plateros de primera, y ninguno de ellos hizo que una ciudad tuviera contenta, alegría, gozo. Habían muchos. Solamente Dios, como dice la Biblia, uno perseguirá a mil y dos a diez mil. Uno solo, un evangélico lleno del Espíritu, lleno de amor, lleno de compasión, lleno de Dios. Uno solo hizo que una ciudad entera estuviera gozosa. Uno solito. Es increíble. Dios es el que hace eso. ¿Cómo está tu ciudad ahorita? No sé, pero en Guanare hay mucha alegría. En Guanare hay mucho gozo. Hay mucha alegría. Alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo. ¿Por qué hay alegría en Guanare? ¿Por qué hay alegría en Guanare? Número uno, porque de 8 casi a 1 hablamos de Cristo. Eso es la primera causa por la cual esta ciudad está en alegría. Pero las ciudades que retransmites estos matutinos también deben estar alegres y gozosas, porque el objetivo de estos matutinos es Cristo, Cristo, Cristo. Te voy a hacer una pregunta, amigo. ¿Dónde Dios quiere darte gozo? Dios quiere darte gozo. El gozo lo produce la salvación. El salmista David dijo: devuélveme el gozo a la salvación. Cuando tú eres salvo, te aseguro que te vas a gozar toda la vida. Este gozo es eterno. Nosotros los evangélicos no necesitamos ver un Cheverísimo, no necesitamos ver a ningún programa humorístico para gozarnos. Nuestro gozo es interno. No necesitamos estar viendo cosas para alegrarnos. Nuestro gozo es interno. Nuestro gozo lo da es Cristo. Cuando usted está gozoso, se siente fuerte, porque el versículo dice que el gozo de nuestro Dios es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Pero mire, ¿dónde usted busca gozo? En una discoteca, ahí no hay gozo. En un parque ferial, ahí no hay gozo. En una escena de brujería, ahí no hay gozo. ¿Dónde encuentra usted su gozo? Yo sí quisiera saber que alguien me diga dónde se puede conseguir el verdadero gozo eterno. Mire. ¿Sabe qué era complicado para aquel tiempo? Que una ciudad se gozara. ¿Y ahora por qué se gozaba la ciudad? Hermano, no se van a estar gozando. Habían paralíticos levantados, espíritus endemoniados libertados, ciegos veían. Imagínense usted que si yo fuera de esa ciudad y yo como familia de un ciego que estoy viendo ahora que está sano, de un paralítico que está levantado, de que posiblemente de un muerto resucitado, yo me gozaría. Pero sobre todas las cosas, estaban gozosos porque habían aceptado a Jesucristo, habían recibido a Jesucristo. Pero el diablo nunca se quedaba con los brazos cruzados. Ahí estaba un brujo, estaba un mago llamado Simón. Déjeme decirle que los apóstoles, cuando ellos se informaban que había un falso profeta, ellos lo denunciaban con nombre y apellido,
alertando al pueblo, alertando al pueblo. Como 1 Timoteo 1:20 dice, Pablo menciona a Alejandro, a Himeneo, a Fileto, que estaban endemoniados, que estaban en apostasía, los mencionaban. Aquí Lucas menciona a Simón, que era un engañador, era un brujo. Amigos que me escuchan y hermanos que me escuchan, todo el mundo, por allí hay muchos Simones. Allá en Puerto Rico está uno que dice que es Jesucristo hombre y que él es Jesucristo. Mire, yo me encontré con dos, tres personas de esas aquí en el Unicentro y me dijeron, mira, ¿tú crees en Cristo? Sí, yo creo en Cristo, pero como yo sabía que eran del tipo ese que está en Puerto Rico, que se llama José Luis Miranda. Él dice que es Jesucristo, ¿eh? Y lo más tremendo es que tienen el 666 tatuado en los codos. Y me preguntaron a mí, ¿tú crees en Jesucristo? Yo estaba con el hermano Luis David González, el primer webmaster que estaba de visita acá, y estaba con su esposa Yusenia. Estábamos almorzando allí y me preguntaron, ¿tú crees en Jesucristo? Sí, yo creo en Cristo, pero el Cristo judío, el que nació en Israel, el que murió en Jerusalén, el que resucitó en Jerusalén y el que viene a Jerusalén. Y se me echaron a reír, ja, 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 no, mentira, ya Jesucristo está en la tierra. Yo le te voy a decir una cosita, mijo, mira, si me vas a hablar del endemoniado ese que está en Puerto Rico, te voy a decir que estás mal. Tú estás mal. ¿Por qué? Porque yo escuché la entrevista que le hicieron en el CNN. Ahí le dijeron, mire, ¿por qué usted dice que es Jesucristo? Bueno, porque yo escuché una voz que me dijo, tú eres Jesucristo hombre. Bueno, me dijo el tipo, y es verdad, Dios le dijo que eres Jesucristo hombre. Al ratico llegó una señora con tres hijos. Y yo le dije, esta señora está aquí. Y yo le dije, ¿eso sigue siendo usted? Sí, te voy a hacer una preguntita. Si ella dice, ay, que escuchó una voz que le dijo, tú eres la Santa Virgen María, ¿tú le vas a creer? No. El tipo dice, ¿tú le vas a creer? Responde. Y se estaba tambaleando. Responde, ¿sí o no? Bueno. Ah, ¿te das cuenta? ¿Y vas a creer que el tipo es Jesucristo? ¡No! La Biblia dice, miren, que si alguien dice por allí, ahí viene Cristo por un aposento o por los montes, ¡no le creáis! Hay un solo Jesucristo y quiere salvarte, amigo y amiga. Él te quiere salvar. Él te ama y quiere entrar en tu vida para darte gozo y alegría y paz. Dios te bendiga. Yeah. Y Dios te guarde. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. La Biblia dice que Él vendrá así como se fue. Él se fue con las manos heridas. Si es Jesucristo, debe tener las manos heridas. Si es Jesucristo, debe hablar hebreo. Si no habla hebreo, no es Jesucristo, porque el idioma de Jesucristo no es el inglés, no es el español, no es el italiano. Jesucristo volverá con las manos heridas y le preguntará a la gente diciendo, ¿qué heridas son esas que tienes en las manos? Y él responderá, con estas heridas fui herido en Jerusalén. Y la Biblia no dice que él va a venir a Puerto Rico. Esos son falsos profetas. Así es. Que el Señor los reprenda. Amén. Cuando él vuelva, según las profecías de Zacarías 14:4, cuando él vuelva, va a poner los pies en el monte de los olivos, y el monte de los olivos se va a rajar en cuatro partes, al este, al oeste, al norte y al sur, puesto que el monte de los olivos está enterito. Jesucristo no ha regresado, y si ha regresado, yo quiero verlo en Jerusalén con las manos heridas. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Yeah. Gloria a Dios. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Bien, estamos viendo la predicación del Evangelio en Samaria. Qué maravilloso, ¿verdad? Acércalo. Gloria a Dios. Bien, voy a leer los versículos 10 y 11 que dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo,
Este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas le habían engañado mucho tiempo. Esta es la historia de aquel hombre llamado Simón el Mago. Fíjese que se repite nuevamente aquí atentamente. En el versículo 6 se leímos ahí cuando hermano Juan pues habla también de atentamente. Pero primero, cuando habla atentamente, está hablando, ¿verdad?, de la predicación de Felipe en Samaria. Ahora aquí, ¿verdad?, se está hablando de el engaño, la mentira de aquel hombre llamado Simón que estaba en Samaria. Fíjense que hay tantos engañadores hoy día, y eso lo dijo el Señor Jesucristo dijo que vendrían muchos engañadores. Si en aquellos tiempos habían engañadores, habían brujos, habían falsas religiones, falsas sectas, ahora más. Ahora se han multiplicado grandemente. Es por eso que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como iglesia, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que leer la santa palabra de Dios para cuidarnos de los engaños, de las mentiras que han salido últimamente. Y cada día nosotros vemos engaños, como el diablo engaña a la gente, aún por la misma Biblia. Si el mismo diablo quiso engañar a Jesucristo con la Biblia, ahora más que nunca el diablo quiere engañarnos a nosotros, a la iglesia de Cristo, por la Biblia. Pero gracias a Dios que nosotros estamos leyendo la Biblia, sabemos lo que la Biblia nos enseña, y no, el diablo no nos va a engañar así tan fácilmente, porque el Señor nos está ayudando hasta el día de hoy. Que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde.